Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Muchísimas felicidades a Doña Lupe en este día tan especial. Que Diosito la bendiga. Las ciudades, hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Del cielo, con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños. Este día, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. ¡Eso, eso! Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Chiquitibuna la bimbo ma, chiquitibuna la bimbo ma, a la bio, a la ma, a la bimbo ma, Lupe. Especialmente para la festejada, que se oigan esos aplausos. A ver, la familia Crisóstomo Torres y la familia Torres López, especialmente por ahí para Doña Guadalupe, que está cumpliendo sus 15 primaveras, rodeado de toda su familia, de sus hijos, nietas, nietos, por ahí yernos, yo creo, de todo tiene un poco. No, puros nietos, órale pues. Así es que vamos con las mañanitas huastecas, especialmente para usted que está celebrando un año más de vida. Y Diosito aquí, la bendiga, dice. Estas son las mañanitas, las que se cantan en la Huasteca. Hay muchas cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepas. Un micanto de serranía y unos ramitos de frescas flores. Te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones.
Dios te colme de bendiciones. En este tu día, con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones. Huastecas, que se vean los aplausos, esos aplausos, que no caiga el ánimo. Hay un poquito de frío, pero eso no nos impide a que celebramos sus 15 primaveras por ahí, doña Guadalupe. Por supuesto, a toda la familia, a la familia Crisóstomo Torres, especialmente por ahí para el gran amigazo Facundo, que por allá anda hasta el otro lado del río, ¿eh? Y toda su familia, todos sus hijos de doña Lupe, por ahí les manda saludos. Así es que mientras ustedes disfrutan por ahí de la transmisión, nosotros disfrutamos de la fiesta en vivo. Y por supuesto, aquí con sus grandes amigos de Trio Rayito Huasteco, también saludamos al gran amigazo José, que también está ya ahí al 100 y pasadito. Así es que nosotros vamos a llevarles música bonito para esta ocasión, mientras están por ahí los preparativos. Así es que ¡vámonos con esto! ¿Qué dice? Estamos de este lado, mi compa Chino, mi compa. Un bonito guapango, y esto dice y suena más o menos así. Al ritmo de son huasteco, suéltala, primo. Mujer que bella tenés,
al compás de esta trova, muy bonito Texcalón y su gente bailadora. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus No trajo nietos? Porra, hombre. ¿No trajo nietos? ¿Y los nietos? Sus hijos, hombre. Bueno, doña Lupe, ponga orden. Agarre por ahí un pedazo que sea de mecate para que se alineen los muchachos. ¡Hombre, Nayan Patti! ¡Vámonos, Ricky, con esto! A llevarles música bonita y a la gente que nos escucha por ahí, ya sea por medio de la transmisión o por medio de este aparato de sonido, que se den cita, que se vengan a echar un taquito, a convivir un ratito aquí con doña Lupe, hoy que nos hizo el favor de invitarnos. Claro que sí, también agradecer a nuestro gran amigo Facundo, que nos contactó allá en las oficinas de Houston, Texas, para estar presentes en esta bonita, bonita tarde. Así que vamos, pues, con música bonita, va, compadre, por ahí. Sale, pues, compadre, así es que también nos dicen que por ahí fue, por ahí fiesta sorpresa, así es que por ahí no hicieron invitación, pero para los que gusten asistir, vamos a disfrutar de esta fiesta, de este bonito día, tarde ya, fresca. Sale, pues, así es que vámonos con las canciones viejitas, pero bien bonitas, especialmente para la familia Crisóstomo Torres. Órale, pues, dice, tu nuevo cariñito, dice. Me pidió venganza, él me tapa pavores y no se lo cae.
corazón estará por una joven que yo amo, que se llama Soledad. Sí, a la barrocoa, Carlito. ¿Me escuchas? Carlito. No se la barrocoa. ¿Ahora qué hiciste? ¿Por qué te portas aquí, mal? Aquí, en la escuela. Nada. Ahora sí, me dio hambre. Traemos la otra cubeta. La tortilla. No creo que sea con sal. Yo digo, pruébale de sal, Carla, si está bueno para, si no, para echarla un poco. Le o falta así. Sal. Le falta sal, tía. La carne. Sí, ya lo probé. Y si cada quien le va echando. Carlito, ¿qué estás? Sí, se coció la barbacoa, ¿no, Carlito? Ah, sí, sí se coció. Yo, ahí va la sal. Están mojadas nuestras manos. Échale, hija. Echaremos rosales, nada más. Rosales. Fíjate, ya con dicho. No, así le vas a pasar. Espeso. Yo quería participar nada más en la comida. Dile, nada más voy a participar en la comida. Ya. Hueso, voy con un hueso. Saqué mi foto con su hueso. Siempre las fotos salen con un hueso. A ver, con tu hueso. Estos. Esos son. Trae tu topper, el. El otro para el blanco, pollo blanco. Por aquí ya vemos que está sacando la barba. No mancha. Pues, pero es que estamos. Acá, date la vuelta. No, pero dame una penca de. Así. Ese lo vas a dar luego. No me. Ya, llévatelo. No, rápido. Ya me puedo ir a mi casa. Ya. Sigan aquí en la transmisión con nosotros. No sale. Allá. Entra por acá. Para ella que levantes la parrilla.
para que ya no alcanzo. Bueno, con esa cuchara, hija, hazla así y échalo para abajo. Sí, sí, es otra. Agarra. Chafa. Muy alegre, muy sincero. Yo soy aquel pasador. Sin cometer un error, yo me gasto mi dinero. Comprando de lo mejor, como lo hace un buen ranchero. Dándole la bienvenida a todas las personas que ya por ahí están llegando a ser parte de esta gran fiesta. Creo que sí, bienvenidos. Pero olvidarte dice.
Ahí quedó de los temas nuevecitos por ahí. Por fin logré. Y está el salvazo, compadre. Así que vamos a echarle más música. Va pariente por ahí para que sigan disfrutando. Órale, pues, primo. Vamos por ahí con los sones huastecos. Por ahí para la gente de aquí de Texcalón y por supuesto para los que están viendo la transmisión y viven aquí cerquitas, vénganse de este lado, vamos a disfrutar de la fiesta, de la música, de todo un poco. Va a haber aguinaldos, va a haber piñatas, va a haber de todo, así es que vénganse de este lado. A ver, bolo, compadre. Bolo también. ¿Y qué más, compadre? Pastel. Pastel. Piñatas, va a haber piñatas también, compadre. Pastel, manches, piñatas. Órale, pues, vámonos con esto que dice Arce, el guapango, el del Tito Fanny, el caballito, especialmente por ahí para el gran amigazo Facundo hasta Estados Unidos y a todos sus hermanos que se encuentran allá viendo la transmisión y por supuesto al público en general que sigue por ahí Filmaciones Acosta. Vamos a llevarles este guapango, dice. Me gusta la vacilada, me gusta la...
El aplauso fuerte para la festejada, que se oiga eso por ahí para la familia Torres López, especialmente para doña Lupita, que está cumpliendo sus 15 primaveras, por ahí para sus hijos, hijas, que hicieron lo posible para que esta fiesta se llevara a cabo y se ve bien contenta, ¿verdad? Está bien contenta porque apenas está cumpliendo 15 primaveras. Órale pues, así es que mientras ustedes están disfrutando de la comida, de la barbacoa, del ponche, del pulque, de lo que tengan en la mesa, nosotros seguimos avanzando para que de igual manera disfruten de la música en vivo acá con los amigos de Rayito Huasteco. Órale pues. Sale pues, que tenemos rápido. Así que vamos a llevarles un tema bonito y esto dice, suena más o menos así: quererte, pero quererte jamás dices. Así es que saludamos a todos los presentes que están disfrutando
disfrutando de la comida y por supuesto a los que están viendo la transmisión por ahí, a todos conectados, a los grandes amigos de aquí de esta comunidad de Tishkabón, por ahí también, ahí está la invitación para que se vengan, por ahí estamos, por ahí disfrutando de la barbacoa, este venado con tejón, dice la compadre, órale pues, pura barbacoa, ahí disfrutando del consomé y del ponche. Órale pues, primo, así es que vamos avanzando por ahí con los temas. A ver, tenemos saludos por ahí, compadre, compachi, compa Vale. A ver, aviéntate los saludos. ¿Hasta dónde, compadre? Sale pues, nos vamos. Por aquí dice saludos para mi jefecita, que se la pase bien, de parte de Eduardo Torres. Mil felicidades y un fuerte abrazo, dice por aquí Facundo Crisóstomo. Saludos para el compa Fide y todo el trío. Puro Tishwani, chido. Para el compa Carlos de Filmaciones Acosta. Gracias, dice, por la colaboración del trabajo. Y también saludos a los presentes. Gracias por asistir a los cumpleaños de mi jefecita, dice Facundo Crisóstomo. Hasta Oklahoma, Texas. Hasta Oklahoma, compadre. ¿Cómo que Oklahoma, Texas? A ver, es que usted no sabe leer, compadre, puro inglés. Francia, Italia, chingada. Oklahoma. ¿Qué pasa, compadre? A ver, le tu compadre, que te vamos a hablar en inglés. ¿Sabes qué? Tres al revés. Tres al revés, compadre, no manches. A ver. Dice, saludos, dice. A ver si pueden complacer, dice, con el tema del manguito para la festejada. Claro que sí, compachi. Y pásenle los saludos, así que bueno, vamos a echarle ganas con el manguito, compadre, si sale, ¿no? A ver si sale, si no, ahorita le tocamos y tiene que salir, compadre. Sí, claro que sí. Sale, pues, saludamos a toda la gente, que hasta, por ahí, hasta el estado de Oklahoma y Texas, compadre. Sale, dice, con placer también con la canción de Llévale esta carta a Esther. Órale, pues, por ahí, al gran amigazo. Hasta Oklahoma, con la gente de Texas, eso. Llévale esta carta a Esther. Dice vivo agradecido del tiempo que me has querido. Si su amor me abandonó, porque no la entiendo yo. Si sus brazos no me esperan, no voy a llorar.
complaciendo a los compas que la solicitaron hasta allá en la Unión Americana, va, compadre. Para que sigan disfrutando con el frío, ya se está entumiendo la lengua, va, compadre, como que hace falta un ponchi. No, no es cierto, compadre. Sí, no, nada más la lengua, compadre. Ya se entumieron los dedos, las patas, las uñas. Con sus hijos y nietos, dice. Que complazcan con el coco rallado. Sí, con el coco rayado, dice, para Axel Crisóstomo, claro que sí, compadre. Saludos para el trío Rayito Huasteco. Negrito Mateo, dice. Mateo. El Pipiri Pau, a ver si pueden por ahí. Mateo. Mi chivo Chivito, compadre. A ver si sale el Chivito, compadre. Ahí le encargo que lo bajen del internet. Sale el tema de, me recuerda cuando iba a bailar a las chivas a Juan. Son estos, sí. Chicken Pollo, para compa Fide, no manches. Sale Negrito, manden saludos al Peluchín y también a todos, dicen, de ahí del Powerful en Oklahoma. Sale, un placer, con carta Esther, ya le echamos. Puta, le tiene un chingo. Mejor que le decimos. Órale, sí, muchos ya, compadre. Ahí están los saludos, especialmente para todos los que nos están mirando por medio de esta transmisión, por ahí. Llegó Tishfani, el Tishfani, por ahí, para todos los Tishfanis que nos están mirando hasta Estados Unidos. Borracho, el borracho de los temas nuevecitos. Por acá de Rayito Huasteco, así es que por ahí estamos a sus órdenes, por ahí en... ¿Nos pueden localizar en dónde, compadre? Aparte las de las cantinas, compadre. En las cantinas nos encuentran. Aparte bien, de por ahí en su tienda del Juve. Ah, no es cierto, compadre. Vamos a... Por ahí estamos en las redes sociales, se nos busca como Trío Rayito Huasteco. Compartan todos los videos, los más nuevos que estamos sacando, ¿va, compadre? Y este es uno de los temas que por ahí se grabó también. Sí, sí. Vamos a complacerles con el tema de Llegó Borracho el Borracho, dice. Echando nada, yo te
compañero. Haciendo cruz con sus brazos. Cuando se acaban de llegar, compadre, por ahí se los pueden recibir, compadre, traen tres cartones de cerveza. Órale, pues, compadre. Sale, pues, bienvenidos, bienvenidos a toda la gente que está llegando. Vamos a complacer al compa, José Pepe Negro Güero, no sé cómo le dicen. Y también llegó, ahí el gran amigazo, compa Emiliano y compa Faustino, que ya están arribando por ahí los bailadores. Compa Emiliano, por ahí, con su corrido de Pascual Morales. Ahorita se lo va a cantar el compa. Órale, eso era seguro. Sale, vámonos, y esto dice el fandanguito. Thank you.
quedó complacido por ahí con su guapango del fanañito. Por ahí para el gran amigazo José, alias el negro. Por supuesto, también saludamos al gran amigazo Faustino también, que está por ahí disfrutando del consomé de la barbacoa. Gran amigazo Emiliano, que es el más tishami de aquí del pescador. No, ¿qué pasó? Ya. Bájale, dice mi compa. Tampoco dice mi compa Emiliano. Hola, pues. Ahí está para todas las maestras. Ahí para filmaciones a costa. Lo que no te puedo oír es más morir. Para que seas feliz en esta bonita noche, por ahí celebrando sus 15 primaveras, por ahí de Doña Lupe. Thank you.
Filmaciones Acosta, que se encuentran trabajando. ¡Que reque! ¡Que reque! Para la festejada que ya se animó a bailar, doña Guadalupe. Por ahí, ya. La quinceañera. La quinceañera festejando sus 15 años, por ahí ya. Echando. Queremos pastel. Sale, pues, se están solicitando otro mapanguito, por supuesto, también. Por ahí, para sonorizaciones, peluchín, también la cumbia de... Ahí viene Maribel, dice. Ahorita vamos a checar, a ver si la... A ver si la... Ándale, pues. Sale, pues, por ahí, de parte de la esposa. De DJ Peluchín, dice. Órale, pues, compadre. Así es que, vámonos por ahí. Vámonos por ahí con papangos bonitos. Papangos hermosos. Ándale, pues, dice, saludos para el DJ Peluchín de parte de su esposa Maribel, que están solicitando por ahí la cumbia de Ahí Viene Maribel. También por acá la compa. Compa José también. Sale, pues. Primero vamos con un guapanguito y vamos a checar a ver si tenemos el repertorio o la de Maribel. Y si no, se la cambiamos por Yolanda, nada más que eso está más caro, ¿eh? Sí. Ápame, compa Justino, compadre. Sale, pues, para las profesoras también el saludazo. ¿De dónde nos acompañan? ¿Desde dónde? Actopan. Tepatepec, Actopan, ¿dónde más? Ixmiquilpan, sí, señor. Carnal. Se ve que es como hermana de Lucero Ambrosio, ¿eh? La magia. Dígale, profesor, que si no se aguanta. Sáquele 5. Ándale. 5 por chistoso. Órale, primo, vámonos con el guapango de la Lema para bailar. Con una amigaza que nos acompaña desde Mesa de Andrade, ¿no? Mesa de la Cebada. Ah, sí, así se llama. ¿En serio? Híjoles, yo pensé que la Mesa del Rincón, pero no. Mesa de la Cebada. Mesa de los Tisfanis. Vamos a bailar. Vamos a bailar.
Mi compa Emiliano hasta se, por ahí se atrasó con un paso, pero no pasa nada, no estamos en concurso, ¿ah? No acabó su comida, dice compa. Sale pues, compadre, así es que bienvenidos a toda la gente que está presente, que está disfrutando de esta bonita fiesta que se está celebrando por acá con Doña Lupe en sus cumpleaños. Recuerden que saludamos a todas las Lupitas en este día, en ese su día que está de manteles largos. Así es que por aquí disfrutando del ponche. Con la familia que somos como... Está la nieta y los bisnietos. Ándale pues, por ahí está el saludito. Por ahí para toda la familia que somos como la familia López y la familia Torres. Órale pues, vamos mientras están sacando la foto del recuerdo. Vamos a llevarles música bonita, música de ambiente, de los temas viejitos pero bien bonitos. Esperemos que por ahí las maestras se pongan a bailar. Y si no, por ahí, denle un traguito por ahí al cabrito que está ahí en la mesa y van a agarrar por ahí. Hola, mis primos, y es que vámonos con este tema. Dice, vamos el palomito para todos ustedes. Vamos a bailar, vamos a disfrutarse. José apenas estaba agarrando. Enseñándole apenas. Apenas estaba agarrando el wifi. ¿Qué pasó, mi compa? Vale, para la próxima. Bueno, pues, empiezas al último también, compa. ¿Qué pasó, compadre? ¡Órale, pues! Eso es lo bueno, compadre. Vamos a seguir disfrutando de la música 100% al estilo de las amigazos de Rayito Huasteco con esta bonita noche. Ahí está. Zapatilla.
este bonito tema para todos ustedes, mi gente bonita, mi gente hermosa. Ándale, pues, por ahí se están sacando las fotos del recuerdo. Por ahí doña Lupita, nomás mi compa José. Por ahí poniendo orden y desorden. ¿Qué pasó, Popoche? Órale, pues. Ándale, pues, así es que por ahí están. Ahí están las fotos del recuerdo. Recuerden que también saludamos por ahí a todos sus hijos que están en Estados Unidos, que también hicieron posible para que esta... Facundo Crisóstomo, Eduardo. Eduardo Crisóstomo. ¿Qué músicas van a pedir? Cornelio Crisóstomo. Unos para bailar, unos guapán. José Luis Crisóstomo. Unas pegaditas para este frío que. Sí, Simón Crisóstomo. En la comunidad de Texas. Menos José, ¿eh? Ándale, pues, Macrina Crisóstomo. Ándale, pues, por ahí José está. José Crisóstomo. Qué bárbaro. Los están en Oklahoma. Ahí está toda la familia Crisóstomo. Por ahí para Simón, para Eduardo. ¿Para quién? Para Facundo. Cornelio y Macrino, ¿verdad? Bueno, pues, por ahí está. Ahí está el saludo para toda la familia Crisóstomo. Para toda la familia Crisóstomo Torres. Órale, pues. Especialmente también para sus hijas, sus nietas, nietos que se encuentran aquí en Texcado, a la comunidad de Texcado. Sale, pues. Vámonos por ahí con temas bonitos. Y esto dice amarse, amor limosnero. Especialmente para toda la familia. Y para Alfredo también. Ándale, pues, por ahí para Alfredo Carrillo también. Ahí están los saluditos. Para Maurino Carrillo también, de parte de aquí de doña Guadalupe, que está bien contenta. Ya hasta se aventó como tres gritos, ¿ah? Eso, que dice que está contenta. Órale, pues, vámonos con temas bonitos. Y esto dice amarse, amor limosnero. Vamos a bailar, compa Emiliano. No te quedes mirando nomás ahí paradito. Sin hablar de despedida, me duele mucho. Lejos de ti, no lo vas a creer. Yo no quisiera provocarte penas, pues se le sobra que tu alma es buena. Por no verme llorar, puedes quedarte sin abrir tus alas. Se ve, ella que eres muy buena. Amigos de Rayito Huasteco en esta noche. Vamos con este tema, ahí está.
sabes se llama se entre Yampuchini y el Tsutsi. De golpes y besos, dice. ¡Ay, ay, ay! ¡Vos solo, José! Son especialmente por ahí para la festejada en esta bonita, bonita noche por ahí, especialmente para doña Lupita que está bien por ahí, bien contenta que todos sus hijos hicieron lo posible para que le trajeran música en vivo con los Rayitos Huastecos y también por ahí la barbacoa, el consomé, el ponche que estuvo a cargo del gran amigazo José y toda la familia, ¿eh? Es el mero chingón, ¿eh? Nada más que en mis casas no lo saben. Dice, ¿me puede complacer? Con el sopilotito, porfas, de parte de Irma de Trejo. ¡Órale, pues! Por supuesto, por ahí están solicitando el guapango del sopilotito. Hasta allá, hasta el barrio de Primer Centro. Ah, puro Nicolás Flores por ahí para doña Irma de Trejo. También por ahí saludamos al gran amigo Maurino Trejo. Sal, pues, están pidiendo el guapango del sopilotito. Por supuesto, se lo vamos a complacer. Disfrútenlo, aunque sea en la transmisión. Ahí, para Simón Crisóstomo, por ahí para Eduardo, Y por ahí para Macrina. Facundo, órale, pues. A toda la familia que está disfrutando de la transmisión. Vamos a complacerles con su guapango. Y esto dice llamarse el sopilotito. El que no baile es porque, ¿qué, compadre? Le huele feo el casco, compadre. Déjanos. Vamos a bailar, dice. ¡Cardonal!
El sopilotito y a la Kimichu se fue para arriba. Y a la Kimichu, el sopilotito y a la Kimichu se fue para arriba. Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga. Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga. Ahora con Morino y puro Trejo, eso. Ahí está su guapango. Para doña Irma, Arroyo también, hasta Barrio Centro Nicolás Flores. Pobre del sopilotito que come carne y cempacho. Pobre del sopilotito que come carne y cempacho. Si yo fuera sopilote, me comería una muchacha. Si yo fuera sopilote, me comería una muchacha. La Kimichu, el sopilotito. Chiquitibuena, la bimbomba, chiquitibuena, la bimbomba, a la bimbomba.
este, mira. ¡Pastero! Mira. ¡Ay, hijos! No, se está platicando la historia de Venustiano Carranza. No, te están enseñando matemáticas, creo. ¡Sale! ¡Vamos todos! Dice Chiquitibón de la misma. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Ay, Ricardo!
bueno. ¡Qué bonito! Ahí, no, no se limpie, que se tomen las fotos. A ver, que no se limpie, que se tome la foto por ahí, doña Lupe, con toda su familia, todos sus nietos, nietas, por ahí, a sus hijos, hijas, y también por ahí a los que están en Estados Unidos, por ahí, especialmente por ahí, al gran amigazo. Eduardo, hola, ¿ves? Gran amigazo Eduardo, a Simón, por ahí a Cornelio, a Macrina, a Facundo, y por ahí nos hicieron él la invitación y tomarnos en cuenta para que viniéramos a traerles un poquito de música. Humildemente acá sus amigos de Arrayito Huasteco. Ya tenía como 2000 años que no habíamos venido para acá por Escalón. Pero gracias, gracias a la familia Crisóstomo, a la familia Torres, a la familia López. También saludamos a gran amigazo José, José, alias el negro. El negro Bembonga, eso. Sale. Sale, pues, primo, si es que ya se viene la partida del pastel por ahí y nos avisan si se tienen que formar los niños o van a... ¿Sí? Ándale, pues, vamos a darle que es mole de hoy, ya dice. Un guapango bonito, el panadero para ustedes, dice. Para ser esa más bonita, gorda.
dice solo. Cielo, tú que estás tan alto, que estás más
Ahí quedó este tema para todos ustedes. Claro que sí, compadre, ya se cansaron. Ya casi. Se están yendo a su casita. Pues, especialmente para ir para las maestras que están bien entradas al baile, así como debe de ser. A disfrutar de la música, a bailar. ¡Sálvame, primo! ¡Vámonos con el guapango del gusto! ¡Vamos a bailar, dice! Dame el gusto de la mía, que yo me daré otro tal.
bonito por ahí para los que les gusta darle gusto al gusto de los guapangos bonitos y hermosos. Y por supuesto, por acá con sus amigos de Rayito, Rayito Huasteco. Sale pues, primo, así es que vámonos por ahí con un zapateadito, a ver qué tal bailan los... Ah, quiere su canción, la vamos, ¿qué tenemos de este lado? Que la bailen, dice, ahora sí que la bailen todos porque ya, después de tres días se cobra doble, dice. ¿Zapateado, compadre, o cuál? A ver, ¿cuál pidió por ahí la maestra que va a bailar? Dice, ¿dónde está? ¡Maestra! ¡Maestra! Otra vez. Yo soy bien feliz, maestro. Ahora pues, vamos a complacerle ahí a la maestra, pero la queremos ver bailar y disfrutar. Si no hay parejo, busque pareja, maestra. Vamos, dice, para que seas feliz. Cosas nos han sucedido.
Nicolás. Vengo de Nicolás, flores que
para todos ustedes. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ya, ya estén disfrutando de la música y gozando en esta bonita y preciosa tarde. Por ahí comiendo pastelito. Sale pues, vamos a llevarles música. Guapangos bonitos. Vámonos con un guapango y este día Marce. El guapango de la Cecilia. Ya van a meter la mesa. Ya van a meter la mesa. Ahorita no. Ponte a bailar, José. Con el pastel. A Doña Lupe. Vamos a bailar. Doña Lupe. Disfrute su fiesta, Doña Lupe. Vamos a bailar. Cecilia, no seas así, no seas mala pegadora, no seas mala pegadora. Cecilia, no seas así, Cecilia, no seas así, no seas mala pegadora, no seas mala pegadora. Cecilia, no seas así, que mi corazón por ti, lágrimas de sangre lloran. Tema para la festejada hoy que está celebrando nada más y nada menos que sus 15 años ya, compadre. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando. ¿Qué tenemos para mi compa José? Mismo son desde Alma Veracruz, por eso vas.
una chupa rosa de ella hacia tu labio es flor. La pobrecita creía que era rosa y se engañó, por eso te perseguía. Ahora José, así mero. Bien bailado, güey, compa Agustino. Fíjate que es lo principal. Pues cómo no, si me sobra razón. Porque la tuve que amaba en un tiempo. Ahora estoy lo sigues estando.
Ruiz. Bonitos, bonitos, especialmente para Doña Lupe, que está disfrutando de su fiesta de parte de todos sus hijos, los que están aquí y los que están allá. Órale pues, por ahí por la fiesta que le celebraron hoy en este día, noche ya, con un poquito de frío, pero nosotros andamos pero bien al cien, compadre. A donde digan dos o tres personas, ahí tocamos nosotros, eso no se preocupe. Sí, podemos tocar ante 1,000, ante 5,000, o ante 1, o ante 2, ¿verdad, compadre? Órale. Sale pues, vamos con los guapangos bonitos, y esto dice llamarse el hidalguense. Vamos a disfrutar de los guapangos huastecos, los guapangos que les traen sus amigos de Rayito Huasteco. Sale pues, vamos, dice de esta manera, mi compa Emiliano, vamos a bailar, vamos a disfrutar de ese. Enchiladas con bocoles, las luchas que van a...